las canciones como que tienen alas y van llegando a sitios que uno no espera o que uno ignora. Tenemos ahora una gratísima sorpresa que felizmente empezamos a incluir en el programa. Ellos son el coro de niños de la escuela Los Cristales, una vereda de Calambeo, pertenecientes al programa Música en el Campo que promueve el Conservatorio Amila Menendro. Aquí están los niños de la vereda Los Cristales. Esposa Teresita acudió a la iglesia para acompañar un bazar organizado por la parroquia y al bazar habían invitado a unos niños muy humildes, muy sencillos, que llegaron de una escuela, unos niños que llegaron con tiples, que llegaron con guitarras, que llegaron con tamboras, y la sorpresa grande para mi esposa, pues primero para todos los concurrentes, fue descubrir que estos niños estaban haciendo canciones con muy buen nivel de realización. Hasta donde yo supe, parece ser que casi ni los querían dejar de presentar porque subestimaban un poquito por su apariencia las capacidades artísticas que pudieran tener. Y para todos fue una sorpresa que los niños hacían un desempeño musical muy acertado. Cantaban con toda su alegría, con toda su inocencia, con todo su encanto. Y pues bueno, la maravilla fue que estos chicos se robaron el show, como solemos decir, en ese evento. Y en el caso de Teresita, pues con mayor razón, porque ella oyó en las voces de esos niños la niña cumbia y el nebambuco y el chino pasillo. Entonces Teresita estaba sorprendida, admirada, feliz, y obviamente pues llegó a contarme eso. E inmediatamente quise entrar en contacto con esta profesora. Yo la llamé, le conté que yo era Jorge Humberto Jiménez, hicimos un acuerdo para vernos y realmente fue un hallazgo mutuo. Estaba yo preparando un concierto de cantautor en el que iba yo a interpretar algunas de mis obras y además quería que artistas locales que conocen algunos de mis trabajos también hicieran las versiones de algunas de mis canciones. A mí se me ocurrió que sería un detalle lindo incluir en ese concierto también parte de una muestra de mi repertorio infantil, y qué mejor que en las voces y en el encanto de esos niños que no sabía yo que eran mis intérpretes y que ni siquiera conocía. Doña Mina, cuando me llamó a mí, ella tenía unos personajes allá reunidos. Esta gente era del comité de cafeteros y el gerente de servir arroz. Ella me presentó a estas personas porque son las entidades que trabajan con la población rural, uh-huh. con los campesinos, uh-huh. con la parte cafetera y con los arroceros. Inicialmente, nosotros visitamos con ellos 30 veredas. Afortunadamente, como a los 6 meses, con las conexiones y con el deseo que tenía doña Mina de que este programa saliera adelante, ella llamó a sus amigos en la empresa privada acá Ibagué y les contó acerca del programa y les pidió que les regalaran un tiple. Recuerdo que hizo la campaña para que los niños campesinos se acompañaran una guitarra, un tiple en vez de un arma. Lo más gratificante de todo era llegar y encontrar a toda la comunidad esperando en ese salón grandote para cantar.
compraron, porque la mayoría de los agricultores compraron instrumentos. Después, el Instituto Tolimense de Cultura nos dio en calidad de comodato 110 instrumentos entre tiples y guitarras. Esos 110 también los llevamos a todas las escuelas en calidad de comodato. Los papás les han comprado, ellos saben, nos encargan, averiguan que cuánto vale una flautica, que un tiple, que una guitarra, y es chévere llegar y ver en la escuela que ellos ya tienen, los directores se preocupan, entonces dicen, ¿dónde podemos comprar una tambora? ¿Dónde podemos comprar cuatro guitarras? Lindas sorpresas, y es que las directoras de las escuelas se han entregado mucho al programa y con la noción, hacen actividades, venden tamales, les piden a los señores que donan cosas a las escuelas, ellas les piden instrumentos. La directora de la escuela Cristales hizo una labor muy bonita hace 2 años con las profesoras María Eugenia y Daveiva, y compraron un set de instrumentos de percusión para la escuela, compraron guitarras, tíquetes. El Comité de Cafeteros en el año 95 nos regalaba a las escuelas un cassette de El Tolima Cafetero. Entonces empezamos a aprender las canciones de Maestro Jorge Humberto, porque eran apropiadísimas, dirigidas a los niños y casi que como al campo, a la gente, a la labor que ellos hacían. Entonces, pues yo sin conocerlo empecé a enseñarle a los niños esto, pero lo mejor fue cuando en la iglesia del barrio Ambalá hubo un banquete. Ese banquete fue hace 3 años. Nosotros enseñábamos la música de Jorge Humberto, pero pues no lo conocíamos ni habíamos tenido la oportunidad de que él visitara las escuelas. Entonces a la profesora de Ambalá se le ocurrió que nosotros, porque no íbamos al banquete que realizaba la iglesia, llevábamos los niños de la escuela, de los niños de la vereda Ambalá y el Carandeo. Entonces ella le dijo al padre que si podíamos participar, y al comienzo como que no les parecía que no, porque eran niños del campo, pues porque no creían que ellos ya tuvieran una formación vocal, cantaran y tocaran. Entonces finalmente sí, fuimos al banquete y cuando cantamos, entonces interpretamos música de Humberto Jiménez y entonces estaba la esposa, estaba Teresita. Y ella muy emocionada se fue y nos felicitó, y que ya era la esposa de Jorge Humberto Jiménez, y quería pues que nosotros le cantáramos a él. No solamente agradecerles con todo mi corazón, sino, como decimos, un detallito, por lo menos un detallito, es mi colección de discos para niños. Este nuevo país que queremos construir y que llevamos
tanto tiempo intentándolo. Ese deseo de un país en paz, de un país con equidad, con justicia, sin discriminaciones, con abundancia para todos, ese país libre para la gente, justo para todos, pues no sé si es la utopía, no sé si es el sueño, pero tiene que seguir siendo el deseo, tiene que seguir siendo el deseo. Y yo pienso que la música le puede y le debe aportar mucho a ese deseo. Clases y eso, que porque la profesora ya la habían sacado de ahí, pero no, no. O sea, igual nos decían que la habían echado por ahí, no sé para dónde.